corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Muévete con poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Promesa de mi Salvador, amado Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, porque eres fiel consolador, promesa de mi Salvador. Muévete con poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Muévete con poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Muévete con poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Muévete con poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Muévete con poder, levanta mi corazón, llena, llena de tu unción, mi vida, Señor Jesús. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a todos los hermanos que nos están viendo por televisión. También denle un abrazo a su hermano que está a su costado. Salúdele a su hermano que está a su lado. Saluda a los pastores, a todos los siervos del Señor que están aquí. Recibo un saludo de la iglesia de Chiclayo, que por la gracia de Dios estoy pastoreando. Bendito sea el nombre de Jesús, con mi amada esposa y mis 5 hijos. Y recibimos saludos de todas las iglesias de allá. Verdad que es una bendición muy preciosa para mí estar aquí. Es mi bendición, hermano. Gloria al Señor. Estaba meditando en la palabra para esta mañana. Y el Señor me ha puesto en mi corazón un mensaje. Así que quiero, por favor, que le diga a su hermano que está a su costado de nuevo, abrácelo y dígale: hermano, prohibido molestarse. Todos, dígale a su hermano, dígale al hermano Pacora que prohibió molestarse. Dígale a los hermanos que son antiguos, prohibió molestar a los camarógrafos. A los que están ahí en su casa, dígale que está a su costado, prohibió molestarse. A su nombre, gloria. Cristo vive. Cristo vive. Aleluya. Voy a invitarle a abrir sus Biblias a todos. Quiero decirle que tengo la bendición de estar esta noche también aquí. Y el martes también. Hasta el martes me ha tocado estar aquí en Lima. Así que estoy con mi amada esposa. Espero que sea bendición para todos estos días. Para mí es una bendición. No se imaginan la bendición que para mí estar acá, ¿verdad? Gloria al Señor. Quiero que abran su Biblia toda en San Lucas,
capítulo 2. En el libro de San Lucas, capítulo 2. Gloria al Señor, y quiero aprovechar para saludar a un señor taxista que lo conocí hoy y le dije que lo iba a saludar por la televisión. Gloria al Señor. Él nunca ha escuchado un mensaje de una iglesia cristiana. Esperamos que hoy sea de bendición. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo con la bendición. Y quiero decir antes que nada a los tibios que están viendo por televisión que vengan al culto. Porque la televisión es para los que no conocen, pero los hermanos de la iglesia deben estar acá. ¿O no? A su nombre, gloria. Así que ven corriendo porque si no, ya sabes. Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde lo hallaron? En el templo. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, o sea, al niño, los que oían al niño, escuchen lo que dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estuvo sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiero que todos juntos leamos el verso 52. Dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Voy a leerlo de nuevo. Dice: Y Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura y crecía en gracia para con quién. Para con Dios y para con los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana tiene como título: ¿Por qué no crezco? Levanten sus manos y cierren sus ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de tu divina presencia. Dios mío, glorifícate, salva las almas, sana los enfermos. Hemos venido a recibir tu palabra. La iglesia tiene hambre, el pueblo tiene hambre, tus siervos tenemos hambre, hambre de tu palabra. Mira las multitudes de personas que nos están viendo por radio, que nos escuchan por radio, los que nos ven por televisión. Y nos escuchan por televisión los que han venido acá al templo. Todo aquel que ha venido afligido, enfermo, angustiado. Todo aquel que se siente estancado, que no avanza con deseo de irse. Dios mío, glorifica
tu nombre, tu palabra corra. Haz maravillas, milagros, Señor. Toda vida o persona enferma, todo cuerpo enfermo sea alcanzado por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder, por tu grandeza. En el nombre de Jesús, a donde estamos llegando, Dios mío, tu palabra viva haga la obra, Señor. Amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre, gloria. ¿Por qué no crezco? El crecimiento, hermano, es una ley natural. Si hablamos, por ejemplo, de un padre, han habido casos en que han habido papás que han tenido que viajar el mismo día que su bebito nació. Y nació el bebé, y estuvieron con el bebé un par de días, y tuvieron que viajar. Pero al regresar el papá después de 3 meses, lo ve al niño que ya no es igual, que ya creció, que ya se le cayó el ombliguito, que ya está formándose diferente, que ya su rostro es distinto. Pero si tiene que volver a viajar, y luego regresa después de 1 año, entonces a ese mismo niño ahora lo encuentra caminando. Y es diferente. Ha ido creciendo. Y si se vuelve a ir y regresa ahora después de 5 años, entonces ahora ya lo encuentra con cuadernos en la mano. Y el niño va creciendo. Y el papá a medida que va viajando y va regresando, si vuelve a ir, lo encuentra ahora quizás de 12 años y ya es un jovencito. Y si se vuelve a viajar y regresa ahora y lo encuentra de 18 años, ya no es un niño. Ahora ya es un joven que está entrando a ser adulto. Y luego lo vemos de 25 años y luego lo vemos a ese niño de 35 que ya es un hombre maduro, útil para la sociedad. Y todo lo que crece tiene que ser útil. Todos queremos que todo, por ejemplo, esto que está acá, estas plantas que están aquí, eran una semilla. Y el que la sembró, su anhelo era verla crecer. Y cuando ve que va saliendo la plantita, qué gozo, hermano. Yo no sé si he sentido gozo, pero uno siente gozo cuando va creciendo la plantita, uno está observando cómo va floreciendo. Uno se goza cuando van creciendo las plantas, cuando crecen los cachorritos, cuando crece la ternera y se vuelve vaca. Todo va creciendo y eso nos alegra. Y todo lo que crece sirve para algo. Todo lo que crece sigue la ley de Dios, es útil. Y todo lo que crece y es útil es bendición. Y todos queremos que nuestros hijos crezcan. ¿Cuánto quieren que sus hijos crezcan? Y a veces yo he escuchado a personas que dicen, mira, ¿ves esa mujer que tiene? ¿Ves esa señora que está en ese negocio, esa tienda? Sí, ¿ves esa tienda tan grande? Sí. ¿Ves que es grande? Sí. Ella tenía un kiosco en la esquina. Y mira cómo ha crecido ahora. O sea, aún los negocios crecen. Si usted se da cuenta, todo está creciendo. Y decimos, ¿cómo ha crecido Lima? Algunos llegan a Chiclayo y dicen, oye, ¿cómo ha crecido Chiclayo? Pero no solamente crece, sino que también se moderniza. Sino que va siendo cada vez mejor. Y todo va creciendo. Los equipos de fútbol también quieren llegar a primera división. Y el anhelo de ellos es campeonar. Y llevarse la copa. Todos quieren crecer, todos quieren crecer en todos los niveles, también en la iglesia, todos queremos crecer. El deseo de nuestro Padre Dios es que tú crezcas. Dígale a que está a su costado, Dios quiere que crezcas. Dios no quiere que te estanques. Dios te quiere ver crecer. Alabado sea el nombre de Jesús.
Los hermanos que por primera vez llegan a la iglesia se animan, hermano, y dicen, no, yo quiero crecer, yo quiero llegar a ser miembro. ¿Y a dónde se van? A la doctrina. Y el que está en la doctrina anhela llegar a ser miembro. Y en el trayecto sabe que hay un Espíritu Santo que está dispuesto, hermano, a llegar y a llenar a aquellos que están en obediencia. Entonces todos quieren recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los creyentes queremos crecer y queremos recibir más y queremos más y queremos tener el bautismo del Espíritu. Y los que tenemos el bautismo queremos los dones, queremos que Dios nos use más, queremos que Dios derrame su poder, que queremos que Dios nos siga usando. A su nombre sea la gloria. Hay algunos que anhelan crecer más y quieren ser maestros, quieren ser evangelistas, quieren ser pastores. Y el que es obrero laico quiere llegar a ser un obrero licenciado porque quiere bautizar. Y el que es licenciado quiere ser reverendo porque anhela algún día poder casar. O sea, quiere más cargo, pero no para que la gente los mire, sino para trabajar mejor, para servir a Dios mejor. Lo hace por gratitud a Dios. A su nombre sea la gloria. Y cuando somos cristianos, somos pastores, por ejemplo. Los pastores también queremos crecer. En el sentido que queremos que la obra crezca. Queremos que cada día haya más almas salvadas. Queremos, hermano, que cada vez que hay un bautizo se bauticen más. No queremos que la gente se aparte, no queremos que los hermanos se vayan. O sea, lo que queremos es extendernos. Si tenemos una radio, queremos dos. Pero siempre para ganar almas, siempre para predicar. Si tenemos una radio, queremos dos. Si tenemos dos, queremos tres. Por eso a veces cantamos, yo quiero más y más de Cristo. Yo no sé cuántos quieren más. Yo quiero más de su poder. Yo no sé si usted lo quiere, pero yo lo quiero. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Cántelo con todo su corazón. Ahora, en el aspecto físico, el que no crece se convierte en un anormal. Todos crecen y un hijo se queda enano. No crece, no desarrolla. Entonces eso nos preocupa. Se vuelve un raquítico. ¿Por qué estás así? Y una de las razones es que no se alimentó bien. Si usted a uno le da leche pura y al otro le da agua con azúcar, usted va a ver que el de acá creció. Y el de acá se volvió un esqueleto. Entonces, el alimento tiene mucho que ver. También en lo espiritual, para crecer, se necesita tener un buen alimento. Hay gente que no crece en algunas iglesias porque no se alimentan bien. Hay algunos que dicen, yo me alimento por Betel. Porque en mi iglesia no hay nada que comer. Por eso hay que darle gracias a Dios, porque acá sí hay buena comida. Acá, hermano, y déjame decirle que la mamá y el papá que ama a sus hijos le prepara buena comida. Y a veces lo bueno no tiene buen sabor. Justo lo que alimenta más es lo que... Y a veces los hijos no quieren abrir la boca para comer trigo. Porque no me gusta el trigo. Abre la boca, no, abre la boca, no, abre, le metes el trigo. Abre la boca, abre. No me gusta, pero te hace bien, hijito, abre la boca y pum, le metes la boca. Uno va a un restaurante, hermano, y uno puede pedir lo que quiera. Le dan la carta, el menú, usted pide, quiero esto. A esto no, porque esto no me gusta. Esto sí, porque esto sí me gusta. Y pide lo que te gusta. Pero cuando tú llegas a la casa de Dios, acá no hay menú.
Acá tú comes lo que Dios te ha preparado. Como buen papá. Y quizás la palabra que Dios te da no te gusta. Pero Dios te dice, abre la boca y come. Porque esto está bueno para ti. Esto es bueno para tu alma. Esto es bueno para que crezcas. Esto es bueno para que desarrolles. Levante su mano y alabe la gloria de Dios. A su nombre, gloria. El cristiano, hermano, que crece fuerte, está útil para cualquier obra dentro de la obra de Dios. Pero el que no está fuerte, el cristiano débil, no sirve. Se le puede mandar nada, porque es un inútil. Nada puede hacer, nada hace bien. Pero el fuerte sí puede. Al fuerte sí se le puede encargar cosas. A veces hay padres que le dicen a sus hijos, ¿cómo quisiera que tú madures, hijo? Para darte responsabilidad. De qué pena que a ti no te puedo mandar nada. Qué pena que cuando te mando algo ya no quieres venir. Pero qué alegría me da cuando has madurado y creces y puedo darte responsabilidades. Ahora, la iglesia tiene que crecer. He dicho que la iglesia tiene que crecer. Para que una iglesia crezca, porque todos queremos, ¿cuándo quisieran ser el doble? ¿Cuándo quisieran que esta obra se convierta dos veces más grande? ¿De verdad quisieras? Para que la obra de Dios crezca, tienen que crecer los hermanos individualmente. Cada uno debe de crecer de una forma individual. Si yo quisiera mañana traer 1,000 más, quizás no puedo. Pero si cada uno trae uno, si cada uno se esfuerza por crecer, si cada uno se esfuerza por reproducirse, si cada uno hace un esfuerzo de traer a alguien, ese es el problema de algunos que no traen a nadie, que pasan años y nadie se convierte con su testimonio, que a nadie ha ganado, y vienes tú solo, te sientas en el mismo sitio, hasta te duermes ahí. Cuando los creyentes crecen, cuando los obreros crecen, la obra crece, se engrandece, se ensancha. Si cada uno hace un esfuerzo individual, si uno dice, bueno, yo mañana traigo a uno, me voy a esforzar, y tú de mañana, tú traes uno, pero el que está a tu costado dice yo también, y el otro dice yo también, y el otro dice yo también. Hermano, mañana, si somos que cada uno trae uno, mañana no alcanzamos. A su nombre sea la gloria. El crecimiento individual es indispensable para el crecimiento colectivo. No podemos esperar que la iglesia crece si tú no creces. Tienes que crecer tú para que la iglesia crezca. Cada uno debe hacer el esfuerzo de ganar a uno. Últimamente por ahí he visto de un negocio que hay que se llama Travel One. Una oportunidad para que sean empresarios y puedan conseguir. Y tienes que conseguir algunas personas que puedan invertir y tener habilidad para hacer. Pero tu negocio es conseguir a tres. Y esos tres a tres y tres a tres. Y son personas dinámicas que tienen una oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos se esfuerzan por conseguir a tres para el negocio. Pero ¿por qué no te esfuerzas para la obra? Sí, ya tengo tres más tres. Y mis tres han conseguido tres más. Y mis tres más. ¿Y por qué no lo haces para ganar almas? ¿Y por qué no lo haces para buscar almas perdidas? ¿Por qué lo...? Pero si se te ofrece algo, si yo le dijera, hermanos, por cada vida que tú traigas te vamos a dar $1,000. ¿Cuántas almas me traes para el culto de la noche? Di la verdad, di la verdad.
Si tú sabes que te van a dar $1,000 por cada vida que tú traigas, para comenzar, no te pierdes el culto. Segundo, que si yo les digo y le vamos a dar $500 más a los que estén desde el devocional, te aseguro que no llegas tarde al culto. ¿Sabes por qué? Porque estás interesado. Pero como nadie te da nada físicamente, entonces te tiras para atrás. Y solamente viene los domingos o cuando viene el pastor Rodolfo. Tú no eres de los que crecen. Hay algunos que no crecen, pero tampoco decrecen. Ni crecen ni se achican. Están ahí, estancados. No sé si son maniquíos o son hermanos. Porque a la hora de ofrendar, no ofrendan. A la hora de alabar, no alaban. Y cuando hay que pararse, hay que decir, hermano, por favor, párese. Todo te pesa. Hay culto el martes. No, ya vine el domingo. Si no estás frío, estás tibio. Dile que está a tu costado, no te molestes, por favor, hermano. Ahora, para crecer, todos necesitamos tener un ejemplo. Tenemos que tener un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nuestros padres son un ejemplo para los hijos. Hemos leído en Lucas capítulo 2, hasta el verso 52, hemos leído que el crecimiento de Cristo era físico y era espiritual. Y crecía físicamente, crecía en sabiduría, crecía también en gracia para con Dios. O sea, él tenía dos crecimientos, crecía físicamente, pero también crecía espiritualmente. Por ejemplo, nosotros creemos o queremos que nuestros hijos crezcan en la casa. Y para que nuestros hijos crezcan, tenemos que entender que nuestros hijos cuando nacieron, ellos no nacieron siendo cristianos. Los niños no nacen y ya son cristianos. Ellos tienen que hacerse cristianos. Ellos tienen que convertirse. Pero desde que nacieron, nacieron en un hogar cristiano. Pero aunque hayan nacido en un hogar cristiano, ellos necesitan convertirse a Cristo. Entonces ellos no nacieron cristianos. Ellos van a entregar su vida a Cristo. Y para que ellos entreguen su vida a Cristo, tienen que tener un ejemplo. Conforme a donde ellos están creciendo. Ellos tienen que ver que su mamá es cristiana, de las originales, no de las que ven novela, no de las hipócritas, sino de las verdaderas. Tienen que ver que el papá y la mamá no se insultan ni se mentan hasta la mamá, ni se tiran los tallarines en la mesa, ni corretean y hablan malas palabras cuando están molestos. Los niños tienen que crecer y ver que el papá y mamá son verdaderos cristianos. Para que ellos tomen ese ejemplo. Alábalo si estás vivo. Cristo vive. Vemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, gloria al Señor, crecía en sabiduría, en gracia, y dice la palabra de Dios en el verso 47, que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, en otras palabras, su crecimiento era notorio. Todos se daban cuenta de ese crecimiento. Los fariseos tenían que reconocer que Jesús crecía y ellos estaban, hermano, maravillados. Maravillados estaban. Cuando una persona crece dentro de la obra, nunca dice, yo he crecido. El que crece jamás dice, estoy creciendo, mírame ahora. Nunca publica su crecimiento, sino que el resto se da cuenta de su crecimiento. El que crece
no se alaba a sí mismo. No se halaga a sí mismo. Cuando alguien crece, no dice que ha crecido. Cuando alguien crece, entonces no publica su crecimiento. Ni anda diciendo, por ejemplo, yo predico mejora. Ni tampoco anda diciendo, hermano, yo canto mejor, no hay nadie como yo. Y yo toco así, yo soy así, porque yo soy el mejor en esto. Nunca usted va a oír que el que crece jamás se va a poner en un punto donde él solo se alaba. Oye, ahora sí que yo he aprendido esto, ahora sí que yo he aprendido lo otro. En ninguna parte vemos que Cristo, el Señor, hermano, haya pregonado que él crecía, que él era algo muy especial. Nunca él se alabó a sí mismo. Y eso que él tenía una sabiduría completa. Y nunca dijo, yo sé más que todos ustedes. Nunca dijo a los maestros de la ley, ¿saben qué? Yo fui el que escribí la Biblia. Yo le di la ley a Moisés en el monte. Nunca se alabó a sí mismo. ¿Por qué no crezco? Porque hay algunos que les gusta el comentario a su favor. A mí me produce náuseas, hermano. Cuando alguien dice, oye, hermano, qué tremendo, cómo Dios te ha usado. Señor, reprenda al diablo. Si algo hemos recibido, se lo debemos a Dios. Y a Dios sea, la gloria. El que crece sigue pidiéndole a Dios la gracia. El que crece, hermano, le sigue pidiendo a Dios la unción. El que crece le sigue pidiendo a Dios que siga siendo usado para la gloria de Él, para su gloria. Señor, yo quiero seguir siendo un instrumento en tus manos para la gloria tuya. A su nombre sea la gloria. Para seguir creciendo, hay que seguir considerando que nada tenemos. Bendito sea Dios. Si nosotros vemos en el libro de San Juan capítulo 7, vamos a ver. Y acá me voy a dar cuenta de otra cosa. ¿Cuántos tienen Biblia? San Juan capítulo 7. ¿Lo tienen? Estamos en una escuela dominical. Yo me estoy gozando acá, hermano. A su nombre, gloria. ¿Verdad que quiero ser breve, hermano? Porque sé que hay marcha del dólar. Capítulo 7 del libro de San Juan. Vamos a ver del verso 7 en adelante. Amén. Dice la palabra de Dios: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús estaba diciendo: el mundo me aborrece porque yo hablo que el mundo es malo, que lo que hay en el mundo es malo. Subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ahora vean el verso 15, ¿qué dice? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Vea, era notorio. ¿Cómo es hijo del carpintero? ¿Ese no es el hijo del carpintero? ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? ¿Cómo sabe letra? ¿De dónde viene con ese conocimiento? Pero esa manera de hablar. Mire todas las cosas que uno recibe cuando crece de Dios. Cuando uno busca a Dios, Dios a uno le da palabra. Uno le da ciencia, hermano. Dios a uno lo alimenta. Pero hay algunos hermanos jóvenes, por ejemplo, que yo he atendido, que no quieren estudiar a la hora del examen, porque dicen, no, Dios me va a dar sabiduría a la hora de la respuesta. Tiene que haber un esfuerzo. Eso vamos a ver después.
A su nombre sea la gloria. ¿Cómo es posible que este hijo del carpintero tenga tanta sabiduría? Y es que él, Señor Jesucristo, crecía. Porque él tenía una meta. ¿Cuál era la meta del Señor Jesucristo? Él tenía que llegar a la cruz. Él tenía que derramar su sangre en aquella cruz. Él caminaba hacia un objetivo. Él avanzaba y iba creciendo e iba haciendo la obra de Dios. Por eso que él decía en el verso que sigue, vea lo que dice. A su nombre sea la gloria. El verso dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En otras palabras, Jesús caminaba hacia una meta. Y para crecer, tenemos que ponernos metas. No importa cuántos años tengas en la iglesia, tú tienes que tener una meta. Cada año avanza hacia algo. Aún los jóvenes, yo conocí a un sinvergüenza, el Señor lo reprenda. Lo entrevisté en el programa La Familia hace años, cuando el programa era por la radio, y le entrevistaba a su esposa, y me dijo su esposa: es que él me enamoró, pastor. ¿Y qué te dijo? Me dijo: ¿no te gustaría ser la esposa del doctor? Y yo le dije: claro que sí. Imagínate, te van a decir: allá viene la esposa del doctor, del cirujano. Y ella, como era del campo, ella se emocionó. Y yo le digo: ¿y tú estabas en la universidad? No, pastor. ¿Estabas estudiando medicina? No, estaba pensando postular. Él le había dicho a la novia que ya era doctor, o que iba a ser doctor, pero ni siquiera había postulado, ni nunca postuló. Entonces, cuando uno quiere hacer algo en esta tierra, uno se traza una meta. Yo te pregunto, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué quieres ser? Vamos a pensar que alguien dice: bueno, yo quiero ser médico. Ya desde hoy día, apúntate a la meta. Allá, para ir a ser médico ya. Dirígete ahí. Y hoy día da el primer paso. Y mañana el segundo, pero tienes que avanzar hacia lo que tú quieres hacer. O hacia lo que tú quieres alcanzar. Hacia lo que tú quieres lograr. No puedes decir: yo quiero ser esto, y nunca haces nada. Yo quiero bautizarme, pero entonces métete a la doctrina, ¿ve? Sí, pero todavía no. Entonces tú no te quieres bautizar. Entonces, yo quiero buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estás orando? No, todavía no. Entonces, ¿cuándo vas a orar? A su nombre sea la gloria. En lo secular, la gente se traza metas. En lo secular la gente dice, en el fútbol dice: no, yo quiero llegar a ser campeón. Los artistas dicen: no, yo quiero llegar a ser famoso. Hermano, el abogado dice: yo quiero llegar a ser juez. O sea, todos se trazan una meta. El militar dice: yo quiero llegar a ser general. Nadie quiere quedarse, hermano, de capitán, de mayor. Quieren seguir carrera. Todos quieren avanzar. Y en lo espiritual, usted también debe crecer. Mejor dicho, no puede seguir estancado. No, pues que yo quiero, pero no puedo. El Señor es el que te levanta. ¿No te gusta la canción? Yo soy quien te levanto. ¿Quién es el que te levanta? No es el pastor, es Dios. ¿Quién te levanta? Dios te levanta. Dios usa tu vida. A su nombre sea la gloria. Entonces, la obra, el creyente, el obrero, el miembro, todos tenemos que tener una meta. La iglesia tiene que tener una meta. Todos tenemos que crecer. Y para seguir creciendo hay que trazarnos metas. ¿Usted qué meta tiene? ¿Cuál es su meta? Mañana es lunes. ¿Qué va a hacer mañana? No sé qué voy a hacer mañana. Terminando el culto, ¿qué va a hacer? No sé qué voy a hacer. Algunos no saben, algunos no tienen meta.
Y el que no tiene metas anda como en las nubes. Se cansa de esperar. Hermano, algunos se van de la iglesia. Algunos se cansan de ser obreros. No tienen metas. No se proyectan. Están esperando que los llamen. Ellos no se meten. Y por eso muchos ya no, ya usted ya ve que ya no están en la iglesia. Usted tiene que avanzar en sus metas. Hay a veces un problema dentro de la iglesia, y se lo digo yo como experiencia. Mi mirada siempre ha estado en Jesús. Han habido hermanos que a mí me debilitaron porque me hablaban mal de otros hermanos antiguos. Me decía, mire, el hermano ese tiene años, ni ora ni viene al culto, viene de vez en cuando, y yo tengo poco tiempo, y mira a mí cómo Dios me ha levantado, y el hermano mira cómo está, y la hermana tiene años y mira cómo se duerme, y la hermana tiene años y se viene y se sienta atrás, la hermana mira ve años y no viene a, solamente la vemos en la Santa Cena, y el hermano tiene años y hay que rogarle para que vaya al culto. Y los hermanos tienen años y no colaboran a la hora de la marcha. Antes daban, ahora ya no dan. Este es uno de los problemas, es cuando comenzamos a mirarnos en un espejo a través de los hermanos que no están bien. Aunque tengan años, hay algunos que no están bien. Y nos comenzamos a comparar con los hermanos que están, tienen años y están mal. Y entonces tú también no estás, tú también estás mal. Pero estás mejor que el otro. Y tú te sientes bien. No, yo estoy bien porque el otro mira lo que hace. Yo me acuerdo que antes había un pastor que era muy antiguo y era un hombre que todo el mundo lo reconocía. Pero un día se puso a contar chistes rojos y yo me sentí mal. Yo dije, si ese pastor cuenta chistes rojos y es el pastor tal y le gustaba contar chistes y le gustaba ser el payaso. Yo dije, poder en Jesús. Yo no soy hipócrita, hermano. Yo inmediatamente me fui del grupo, aunque ellos eran mayores que yo. Pero yo decía, yo no puedo estar en ese ambiente, si yo soy un mundano. Yo andaba en borrachera, en las cantinas, contando chistes. Ahora siendo pastor voy a escuchar los mismos chistes. ¡Está loco! Yo dije, ese pastor no está bien. Pero era un pastor que estaba arriba. ¡Estaba arriba! Pero en realidad era lo que él había llegado. Su imagen estaba ahí. Pero ya por dentro estaba podrido. Parecía que estaba bien. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo no podía decir, ah, mire, si el pastor tal cuenta chistes, entonces yo también puedo contar chistes. ¿Ve? No, yo no voy a hacer nada malo porque otros lo están haciendo. Si son mal ejemplo para mí, por eso la Biblia dice, desecha lo malo y coge lo bueno. Alaba a los que viven. A su nombre sea la gloria, porque cuando uno se siente que está bien, yo estoy bien, dice, no, yo estoy bien, hermano. Y no ora ni viene al culto, yo estoy bien. Si viene Cristo me voy con él, y no viene al culto, y no viene al culto, ni ora, ni está metido. No pertenece a ningún grupo de la iglesia. No pertenece ni a la sociedad de caballeros, ni de damas. ¿Tú eres qué? ¿Tú eres el llanero solitario? Dile que está a tu costado, no te molestes. Y con todo respeto, hermano, los jóvenes tienen sus grupos. Los jóvenes tienen su grupo, los caballeros tienen su grupo. Las damas tienen su grupo. Todos tienen que tener su grupo. Todos tienen que tener, cuando la iglesia es grande, todos tienen que tener alguien que los controle. Alguien que los mire, especialmente su nivel espiritual. Pero hay algunos que no quieren sujetarse. Hay algunos que no les gusta tener una cabeza. No, hermano, para mí, Jehová es mi pastor y nada más. Y no tienes pastor. Y no quieres sujetarte a ningún hermano. ¿Tú estás mal, hermano? ¿Tú no estás bien? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees? Yo, hermano, le digo, cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo era casado. Soy casado también. Pero en ese momento, yo era casado y mi hermano Eduardo Macías, él era el menor que yo. Él me lleva, él es, por lo menos 5 o 6 años le llevo yo.
Pero él, cuando yo vine a la iglesia, él era más antiguo que yo. Porque él ya tenía más años que yo en la iglesia. Pero como yo era joven todavía, me dijo, ven, ven a la sociedad de joven. Y me metió a la sociedad de joven. Y en la sociedad de joven yo pertenecí a un grupo. El grupo de jóvenes. Y en el grupo de jóvenes, yo tenía un capitán. Que era un jovencito. Que era de mi barrio. Que yo no conocía de años. Que yo le metía cocachos. Le jalaba el pelo. Lo empujaba a la cara. Cuando era mundano, si era un niño, fuera. Y ahora vengo a la iglesia y era mi capitán. Pero yo fui militar. Y el militar se sujeta a la orden de la autoridad. Yo ya era cristiano. Le dije, mira, no te preocupes, le dije. No te preocupes, le dije. Me sonreí todavía, le dije. Porque él me miró y me dijo, Atila, yo voy a ser tu capitán. Le digo, ¿tú vas a ser mi capitán? ¡Gloria a Dios! Sí. No te preocupes, le digo, yo me voy a sujetar. Y me voy a sujetar, y yo me sujeto. Y me sujeto a todo. Si en el mundo yo estaba dispuesto a todo, ¿cómo no va a ser en la iglesia? Y a veces Dios a uno lo humilla. Un día hice un negocio, hermano. $10,000 me gané. Aquí en el Perú. Una reparación de una maquinaria pesada. Y me vine trayendo $10,000. ¡Qué negocio que hice! Me cambié. Me puse mi saco que había traído a Estados Unidos, mi perfume francés. Y me fui a la campaña. Me fui allá a la convención. Y yo estaba llegando perfumado. Todo elegante, en Super Victoria. Estaba con plata, tenía todo. Y llego con mi esposa y mi hermano me agarra en la puerta. Eugenio, ya ven. Él puede. Dile Eugenio, nomás dile Eugenio. Y digo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuántos son? Y entonces me dijo, no, él ya ven por acá. Ven, hermano Eugenio, venga por acá. Sí, sí. Y comenzamos a caminar por el Coliseo. Y le dije, ¿dónde me llevan estos hermanos? Y decía, por acá. Me decía, le decía el otro, por acá. Y se metían a un lugar medio oscuro. Yo dije, ¿a dónde voy? Decía que se habrá metido alguien, un ladrón. Ah, me están llamando, como saben que yo era antes Bruce Lee, entonces me están llamando para levantar ahí. Estaba yo, pensaba cualquier cosa, hermano. Yo decía, voy a hacer esto, seguro que voy a hacer lo otro. Y a la hora que íbamos avanzando, sentí un olor, pero a peste, ¿no? Terrible. Y entramos, hermano, a unos baños. Ya imagínate, no te lo voy a... Bueno, ya te digo, estaba completo. Todos los baños atorados, sucios. Y cuando entro, dice, ya hermano, él es el gafitero. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué? ¿Para esto me han mandado? Sí, tu hermano dice que tú eres el que sabe desatorar guates. Y yo venía de hacer un negocio de $10,000 acá. Usted sabe quién hace el negocio de $10,000 acá. Y yo tenía $10,000, venía todo perfumado. Pero en ese momento dije, no, gloria al Señor. Si para desatorar guate quiere el Señor que esté, acá estoy para desatorar guate. Y me aflojé la camisa, hermano. Y si yo sigo comando del ejército, pásame el fierro. Pero hay algunos que no hacen eso. Algunos no quieren ni cargar una banca. Porque se le arruga la corbata. Dile que está a tu costado, no te moleste, varón. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El modelo perfecto, Jesús, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tenemos que aprender de alguien, es de Jesús. Tenemos que seguir sobre las huellas del Maestro. ¿Cómo no? Mire, Jesús nos dio un ejemplo de humildad. Nació en un pesebre,
fue humillado por los hombres, hermano. Nadie como él sufrió martirios, todo lo que le hicieron a Jesús nuestro Señor. Y luego se sentó a la diestra del Dios Padre. Fue un modelo sin caída. ¿Cuántos quieren crecer? Yo quiero seguir creciendo, por si acaso. Uno nunca debe decir, no, yo estoy bien. No, yo quiero crecer. Levante su mano, dígale a Dios, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer. Entonces, los que quieran crecer, abran su Biblia en Primera de Timoteo. Capítulo 4. Si me alcanza el tiempo, gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Lo tienen? El que no lo tenga, diga amén. La búscalo, pues, hermano. Primero de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Dicen adelante. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, vamos a ver ahora los puntos necesarios para el crecimiento. ¿Qué es lo primero que dice? Ocúpate en la lectura. La lectura es una actividad, hermano, intelectual. Enriquece. Todos los que crecen, los intelectuales, viven leyendo. Y hay veces hay personas dentro de la iglesia que nunca han tenido el hábito de leer. Pero en la iglesia se debe leer. Y el que no sabe leer tiene que pedirle al pastor: pastor, yo quisiera aprender a leer. Y por eso se hacen grupos para alfabetizarlos, para que aprendan a leer. Amén. En el colegio, yo recuerdo cuando salíamos en quinto de secundaria, el auxiliar nos dijo: bueno, si ustedes quieren ser algo en la vida, nunca dejen de leer. Pero cualquiera de ustedes que deja de leer, hasta ahí no va a avanzar. En el colegio nos enseñaron que el que ya no leía más, hasta ahí nomás era su crecimiento. O sea que para poder crecer es necesario leer. Amén. El Señor nos llama a leer. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amén. Ahora, Él nos está llamando a leer, pero no a leer novelas, ni a leer revistas de Condorito, ni a leer, hermano, pornografía, ni a leer cochinadas, sino a leer la palabra de Dios. Porque uno puede leer mucho y corromperse cada día. Entonces, cuando habla de leer, ¿de qué está hablando? De leer la palabra de Dios. A muchos no les gusta leer. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? Hermanos, algunos agarran la Biblia. Háganle su Biblia. Levanten su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Mire, cuántas Biblias. Amén, qué lindo. Bajen su Biblia. ¿Sabe usted cuántos hermanos que ahorita han levantado su Biblia con un gozo? Acá está mi Biblia. ¿Nunca la leen? ¿Sabe cuántos hermanos agarran la Biblia? Mi Biblia, me voy al culto, mi Biblia. Pum, agarran la Biblia y se van al culto con la Biblia. Llegan al culto y en el culto decimos: hermano, abre Primera de Corintios, capítulo 13. Ellos no la abren, la tienen de adorno. Hermano, Primera de Timoteo, capítulo 4. Ellos no la abren, no la abren. A veces son hasta obreros, obreros locales, y están con la Biblia en la mano. Y no les interesa. Hermano, vamos a leer
San Lucas capítulo 16. No, ya sé qué dice el rico y Lázaro. Ya no quieren leer, ya no quieren, no quieren. La tienen en la mano. Llegan de nuevo, termina el culto. Y se van con su Biblia a su casa. Y la dejan en el mismo sitio. Y luego se van a sentar y a hacer otra cosa. Pasa todo el día. Y no le han abierto la Biblia. No han leído un salmo. No han leído ni un capítulo de nada. De nada, de nada. Y regresan de nuevo. El culto de otra vuelta la agarran y se la llevan y la pasean. La pasean la Biblia. No la leen. No te molestes, hermano. Así eres tú. Entra, sube, baja y no la lees. Por eso llega un tiempo, se duermen en el culto. No escuchan la palabra. Están en el culto y no escuchan, hermano. Están pensando en el frijol. Están pegando, dejé la plancha enchufada, apagué la luz, cerré los caños, se estará saliendo el agua. Por eso están acá y no están acá. ¡Muertos a su nombre! ¡Mire cuántos muertos! ¿Por qué les hago esto? Para que se dé cuenta que no está escuchando. Digo, muertos a su nombre, gloria. Y si yo vuelvo a decir ahorita, todavía van a decir gloria. Es que están acá, pero no están escuchando la palabra. Ese es un problema. Por eso que no creces. Porque no lees la palabra, ni estás prestando atención al mensaje. Levante su mano y diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios, diga aleluya. Alábalo. Y el que no le da palabra, se encuentra con alguien que te mete una doctrina, te envenena, te arrastra. Y son arrastrados, hermano, por diferentes vientos de doctrina falsas. En otras palabras, si usted quiere crecer, usted tiene que amar la palabra. Tiene que amar la palabra, tiene que amar la lectura. La palabra es leche pura. La palabra te ilumina el camino. La palabra te da crecimiento, te alimenta la fe. Todo por la palabra. Por eso dice, ocúpate en leer. Quizás algunos no tienen el hábito de leer. Y pastor, si no leo me voy al infierno. A lo mejor no te vas al infierno. Pero no vas a crecer. No vas a avanzar. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. No, pastor, es que no tengo tiempo. Es que no vas a leer cuando te sobre el tiempo. Tienes que sacar tiempo. Tienes que sacar tiempo para orar. Tienes que sacar tiempo para leer. Tienes que sacar tiempo. Tienes que separar un tiempo durante el día. Porque aunque hayas leído la Biblia varias veces, tienes que volverla a leer. Tienes que comenzar de nuevo y vas a encontrar algo que tú no habías encontrado cuando vuelvas a repasarla por ahí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando uno se llena de la palabra, ¿verdad que la palabra a uno le da sabiduría? La palabra es como una luz prendida. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también le dice, ocúpate la lectura en la exhortación. ¿Qué cosa es exhortar? Exhortar es inducir con palabras a que se haga alguna cosa. La exhortación. Si vemos en Mateo capítulo 7, versos 28 y 29, vamos a ver, y también en el libro de San Marcos, capítulo 1, versos 23 y 24, dice que Jesús predicaba con autoridad. Predicaba con autoridad. Cristo hablaba con autoridad. Y no como los escribas. ¿Por qué Cristo tenía esa autoridad? ¿Sabe por qué? Porque Cristo predicaba lo que él vivía. Él hablaba lo que él hacía. Él no predicaba, hermano, por teoría. Él predicaba por vivencia personal. Los pastores debemos de predicar igual.
con el ejemplo. Y los hermanos debemos de ser igual. Otra de las formas para crecer, otro de los puntos importantes para el crecimiento, es que usted tiene que ser lo que usted dice que es. Tu familia te está observando, tu familia te está viendo, tus amigos te están mirando. Tú dices que hay que ser así, así tienes que ser. Como tú hablas, tú tienes que perfumar con tus palabras, no hablar malas palabras. Mejor dicho, tienes que dar buen ejemplo. En Hebreos capítulo 13, verso 7, dice la palabra de Dios que los pastores van a darle cuentas a Dios de la grey. Y a la grey le dice, sujetaos a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos van a dar cuentas. Usted tiene que sujetarse al pastor. Usted no puede hacer lo que quiere. Usted tiene que sujetarse al siervo de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos que enseñen también a otros. O sea, lo mismo que has aprendido, enséñaselo a otro. Y el otro tiene que enseñarle a otro, y el otro al otro. Y todos tenían que transmitirse lo mismo. A su nombre sea la gloria. El Señor decía, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado. O sea, si usted se da cuenta, hermano, tenemos que predicar con el ejemplo. Dice, nosotros somos la luz, pero algunos quieren ser luz en la calle y oscuridad en su casa. Y hay algunos pastores de otras iglesias que hasta casan y están separados de su mujer. ¿Cómo te atreves a casar si tú estás separado de tu mujer? ¿Cómo te atreves a aconsejar a los matrimonios si no tienes a tus hijos contigo? Una mujer me decía, una jovencita, me decía cuando yo estaba en Huánuco, pastor, mi pastor está en adulterio. Le digo, tú no puedes hablar así, hijita. ¿Tú cómo sabes que tu pastor está en adulterio? Tú no puedes hablar así de un pastor. Aunque sea de otra iglesia, yo no permito que hables tú así de ese pastor. No, mi pastor está en adulterio. Porque mi pastor es mi papá. Me dijo la joven. Le digo, ¿tu papá? Sí, pastor. ¿Y sabe qué cosa? Mi papá lo odia a usted. Ah, no te creo. Lo odia. Porque cuando usted predica, usted habla de los pastores que están en adulterio. Y como él está en adulterio, él reniega y hasta le menta a la madre a usted. ¿Y dónde me escucha tu papá? En la radio, pastor. ¿Y por qué no cambia de emisora? Eso es lo que yo le digo, papá, ¿y por qué no apagas mejor? No, porque me gusta escuchar. De todas maneras está recibiendo la palabra, aunque se moleste. Pero él no podía, me dice, ha casado un matrimonio, me decía la joven. Y yo entraba a la cocina y la tenía mi mamá en el piso, golpeándole la cabeza con un palo. ¿Qué clase de pastor es ese? Ese no es pastor, hermano. Ese es un hijo del diablo. Y a veces hay personas que se encuentran con esa gente y dicen, así son todos. No, todos no somos así. Todos no somos así. Por los frutos se conoce el árbol. En otras palabras, hermano, cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo que él exhortara, pero que él diera el ejemplo. O sea, yo no puedo decir, hermano, colabora con la obra, y yo no colaboro. Hermano, vamos a orar, y tú no oras, y yo no oro. O sea, yo te mando a orar, y yo no oro. Yo te mando al ayuno, y yo no ayuno. ¿Ah? Hermano, hay que esforzarnos para comprar esto. Hay que colaborar todos, porque tenemos que... Y todos colaboran, y tú no das nada. No puede ser. Y queremos opinar, y queremos hablar, y no damos nada. O sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tú tienes que dar el ejemplo primero. Por eso en tu casa, cuando se enteran del premio, mira, ve qué clase de cristiano es ese. Y así dice que es cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces, el otro punto, ¿cuál es? Cuidarse de la exhortación. ¿Ah? A su nombre sea la gloria.
Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16. Acá estoy viendo quién entra ahí en la Biblia para pasearla. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces le decía: ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Pero también añade y dice: no descuides el don que hay en ti. Ahora vamos a hablar del don. ¿Puede uno haber recibido el don y caer en medio del camino? Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuida el don que hay en ti, no descuides el don que hay en ti, quiere decir que él podía descuidarlo y que él podía perderlo. Y hay algunos que los que ya no crecen, que ya perdieron el don. Perdóneme que le diga, hermano, pero si hay algo que usted tiene que cuidar es no se descuide del don que Dios le ha dado. Ese don que Dios te ha dado, no lo descuides. Utilízalo dentro de la bendita obra del Señor. Porque muchas personas recibieron ese don y ahora están metidos en una lata de basura. Y perdieron el don. Y ya no están como estaban antes, sino que ahora están en el cementerio del diablo, podridos, caídos, arruinados. No descuides el don. El descuido hace que mucha gente pierda el amor. El hecho que tú vengas solamente los domingos, tú ya estás descuidado hace rato. El hecho que solamente te veas por televisión, y a veces hasta te enfermo uno está, porque tú te has descuidado. Algunos han estado trabajando en la obra, metidos en la obra, y ahora ya no predican, ya no están metidos como antes. Ahora se les ve afuera. Y dicen: yo he ido al culto, y no vienen al culto, se paran afuera. Y están afuera metidos, conversando, opinan y todo, pero ya no están como antes. Yo prefiero en lugar que me vean allá, que me vean acá, de rodillas, tirado, orando. No te molestes, hermano, ¿no querías tú la palabra de Dios? Es que esta es la verdad. Hay mucho descuido. Aún hablamos de la santidad y ponemos la bandera de santidad. Nosotros somos de extrema santidad. Sí, que acá no nos pintamos, no ponemos aretes, no usamos el pantalón, nos vestimos así, asá y asá. Sí, eso se llama santidad. Sí, sí, yo soy obediente a la palabra. La Biblia dice que la santidad tiene tres aspectos. ¿Cuál es? Limpio de toda inmundicia. Amén, yo estoy limpio. La sangre de Cristo me ha limpiado. Dos, separado del pecado. Yo me separé del pecado. Pero tres, consagrado a Dios. Eso te falta. Te falta la consagración, te falta la oración, te falta el meterte, te falta que recupere las experiencias que antes tenía, te falta las lenguas de nuevo, te falta ese fuego que antes tenía, te falta meterte de nuevo, métete a ganar almas, métete como antes, métete a los hospitales, métete al grupo, métete. Osatumelas allí. Levanta tu mano y adora la gloria de Dios. Dale palmas a Cristo. Algunos dicen: no, pero si yo hablo lenguas. ¿Cómo se habla? Antes hablabas lenguas del espíritu, y la misma lengua se te puede volver lengua de la carne, porque tú ya no estás como antes. ¿Cómo es posible? No vienes al culto, no pagas tu diezmo, no trabajas en la obra, y vienes acá y te pones: no, está barato, está barato. ¿Qué lengua es esa? Lengua estando descuidado, completamente descuidado. No colabora, no estás metido con Dios, y si te paras a hablar lengua, y hasta danzas, se ponen a danzar, termina el culto, salen igual, ya no vengo hasta la otra semana de nuevo, y están serios con la cara caída algunos. Ya no tienen ese espíritu de antes, esa alegría de antes, el gozo de antes. Ahora todo les aburre, todo les fastidia. Ahora opinan de todo, todo, como ya son ya antiguos. Mire, hermano, yo he aprendido algo. Olvidando lo que tengo atrás y extendiéndome hacia adelante.
Si ayer en el culto cayó la gloria de Dios, ayer fue ayer. Yo quiero que caiga hoy día también. Yo quiero sentir la presencia de Dios hoy. No, pero yo ayer oré. Yo ayer ayuné, ayer. Pero ayer fue para ayer. La oración de hoy es para hoy. El Señor nunca dijo, bueno, vas a ayunar y eso te va a durar para 3 meses. No, no. Cada día trae su propio afán. El pan de cada día dame hoy, 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 unción para hoy. Hoy unción para el mensaje de hoy. Hoy para venir acá, hoy para recibir lo que... ¿Tú cómo sabes si mañana te mueres? Si mañana ya no estás, hermano. No descuides el don que hay en ti. Dile que está a tu costado. No descuides el don que hay en ti. Dígaselo, hermano. El don permanece en ti. ¿Sabe cuándo? Dependiendo de tu condición. Dependiendo de ti. Porque Dios no echa su Espíritu Santo, no echa su aceite en una lata de basura, en un lengua suelta, en un mentiroso, en uno que está hablando mal de los pastores, habla mal de los siervos de Dios, y se ponen a hablar de todo el mundo y reniega, y en lugar de ayudar es una carga. Alabado sea el nombre de Jesús. Así como uno puede tener el don del Espíritu Santo, inmediatamente Dios también se lo puede quitar. Dios le quita el don, hermano. Cuando usted vea a alguien que tenga señal clara de orgullo. Un día vi a un predicador que sale por la televisión, cambié de canal, y lo vi a un predicador que es muy famoso, que se sanan los enfermos y todo, orando por un enfermo con la mano en el bolsillo. Y que deseaba que venga el enfermo. Tábara, tíbara, tábara. Te recibe sanidad. Yo dije, ahí no está el Espíritu Santo. ¿Sabe usted por qué? Porque ese es orgullo. Y el que tiene orgullo no se parece a Dios, se parece al diablo. Porque al diablo lo botaron del cielo por orgulloso. Levante su mano si es humilde y manso. Y dale gloria, dale alabanza a Dios. A su nombre, gloria. Una de las cosas que el rey David le decía al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué horrible, hermano, es perder la presencia de Dios. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero yo he sentido cuando he querido orar y no siento su presencia. Tengo que luchar. No me voy a parar hasta que yo no sienta tu presencia. Yo quiero volverte a sentir. Quiero llenarme de ti. Yo no puedo predicar su palabra si no he sentido su presencia. Alabado sea el nombre de Jesús. El Señor puede quitar la sabiduría, la gracia, la unción, cuando uno se aparta de la verdad. Hay un montón que estaban con nosotros, ya no están con nosotros. Y Dios no unge a un hombre, hermano. Lo unge al hombre en su obediencia, en el lugar donde Dios a uno lo ha puesto. Si la obra está avanzando y yo creo que Dios está haciendo las cosas, o que yo estoy haciendo, o que soy yo, que Dios me está usando, gloria a Dios. Entonces me salgo de la obra, voy a poner mi obra yo, voy a poner una organización yo, y Dios me va a usar igual. Si yo me salgo de la nube, yo ya salgo frío, salgo pelado, quizás con la misma corbata, con la misma camisa, pero ya no soy el mismo, por dentro estoy seco. Si me salgo de la nube, entonces es ahí cuando uno pierde la bendición. Y aunque hagas todo tu esfuerzo y prediques y prediques, tú te vas a dar cuenta que no hay resultados, porque no es con el poder de tu sabiduría, sino con la unción del Espíritu de Dios. Él dijo, no es con fuerza, ni con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor. Y cuando uno pierde el Espíritu, ya eres solamente una caña seca. Que tu presencia nunca me falte. Levante su mano y diga, que tu Espíritu Santo sea mi fortaleza. ¿Sabe lo que significa haber recibido el don de Dios y al tiempo perderlo? Porque uno puede perderlo.
¿Y por qué lo pierde? Lo pierde por descuido. Perder un ministerio por descuido. Perder el trabajo que Dios tenía para uno por descuido. Hermano, ¿sabe qué significa perder el don de Dios? Perder el cielo. Perder la salvación. Perder la herencia. Y todo por descuido. Por descuido. Por descuido, por descuidarte. Ojalá que esta palabra te sacuda. Ojalá que esta palabra te haga ver tu condición. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo decía a Timoteo, Timoteo, hay que leer, exhortar, enseñar, pero sobre todo no te descuides. No te descuides, no importa el cargo que tengas, no te descuides. No te descuides, hermano, no te descuides tú ni yo tampoco. Cuando yo me estoy descuidando, yo me doy cuenta. A veces tengo tantas cosas que hacer, tanta gente viene a consejería, tantas personas tocan la puerta. Y tengo que correr y campaña para acá y campaña para allá. Y tengo que volver a ir allá y otra vuelta para acá. Pero yo me doy cuenta que estoy trabajando más y no estoy metiéndome con Dios como debo ser. Yo cierro la puerta, aunque pase de malcriado. Le digo a mi esposa, no estoy para nadie. Y me tiro de cara en el piso. Y le digo, Señor, lléname con tu espíritu porque así no voy a poder avanzar. Hay que orar, hay que meterse. El carro, por muy bueno que se vea, por muy llantas nuevas que tenga, por muy buen tapiz que tenga, si no tiene gasolina no funciona y no sirve para nada. Necesitas la unción, necesitas el aceite, necesitas llenarte. Es verdad que estás trabajando, pero si te llenas vas a hacer mejor la labor que Dios quiere hacer contigo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. No podemos olvidar lo que estamos haciendo, una gran obra. Todos, hermanos, aquí, dentro de esta obra, tantos hermanos trabajan. Y hay algunos que no están contentos, ¿verdad? Porque merecen ganar más. Pero ¿de dónde se les paga si este canal no produce un sol? Este canal Dios lo ha dado para predicar. ¿Y acaso Dios no sabe quiénes graban? ¿Acaso Dios no sabe quiénes están encargados del audio y de todas las cosas? Dios sabe quién trabaja, hasta quién está en la puerta. Y el jefe de todos es Dios. Porque este canal es de Dios. Cuando tú necesites algo, Dios te va a llevar lo que tú necesitas. Él nunca te va a dejar. Alabado sea el nombre de Jesús, gracias, hermano. Denle palmas a Cristo que estoy. Cristo vive. ¿Me dan unos minutos más, hermano? A su nombre sea la gloria. El que crece siempre está ocupado. Y nunca tiene tiempo para perder el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. El que crece nunca está metido en chismes. El que crece nunca está metido en murmuraciones. Otro de los problemas de por qué la gente no crece dentro de la iglesia es porque hace falta otro punto importante. Usted está recibiendo la palabra. Amén. Usted puede leer la palabra. Sí, yo estoy leyendo. Pero lo que te falta es meditar en la palabra. ¿Qué estás diciendo? Que hay que meditar. Meditar quiere decir aplicar la atención a la consideración de algo. O sea que, ¿escuchaste la palabra? Sí. Ya. Ahora cuando llegues a tu casa, medita en la palabra. Y aplica lo que has aprendido. Obedece. ¿Qué te ha dicho Dios en el culto? Ya, lo que te ha dicho, ahora aplícalo. Si antes venía todos los domingos, no, a partir de ahora voy a venir todos los cultos. Mientras tú puedas, tienes que venir. Predique quien predique. Porque si cambias de predicador y tú dices, no, ¿quién predica? A ver. No, eso no me gusta. Tú estás más muerto que los muertos. Porque nadie viene a ver la cara del pastor. Venimos a escuchar
la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Entonces, deja que lo que estás escuchando, deja que lo que has aprendido penetre en tu vida. Deja que la palabra penetre. Hazla tuya. Obedécela. Tú dices, Dios me está diciendo esto, entonces yo voy a hacerlo. Pero que sea que haga un efecto en tu vida personal. Tú no veas si le hace efecto al que está acá o acá. No, tú, para ti. Apropiate de la palabra. Apropiate de la promesa. Apropiate del mensaje. Si necesitas consultar algo, arrodíllate. Pregúntaselo a Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a abrir el entendimiento. Nuestros ojos se van a abrir a una realidad. Porque esta es palabra de Dios, mi hermano. El que hace esto siempre va a crecer. Siempre va a tener el pan espiritual. Qué alegría es cuando uno ora, cuando uno está leyendo la Biblia, cuando uno se siente bien. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén. Amén. Una cosa es saber que Cristo viene y otra cosa es vivir esperando la venida de Cristo. Dice, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El testimonio uno lo tiene que ganar a los demás. Que todos sepan lo que Dios está haciendo contigo. Pero tú no te hagas propaganda. Si Dios te ha levantado y te ha puesto en un lugar, ahí Dios te va a ayudar. Yo he entendido que Dios es el que hace la obra, hermano, siempre. Ahora, dice la palabra de Dios que Cristo crecía hacia Dios y hacia los hombres. Uno crece de tres formas. Uno crece hacia Dios. Uno crece hacia los hombres, hacia la familia, hacia los demás. Pero uno también crece hacia adentro, en tu comunión con Él. Tienes que preocuparte en estas tres formas de crecer. Y eso se nota, hermanos. Como pastor, a veces nosotros decimos, necesitamos un obrero para tal sitio. ¿A quién podemos mandar? Y decimos, a este pastor, no, porque para ese sitio. Y uno ora y le pide a Dios que Dios nos mande. Y Dios dice, a tal persona vas a mandar. Y cuando uno llega, Dios a uno le da testimonio, hermano, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay otra cosa. Le dice también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra de las cosas para crecer es que hay que tener cuidado de la doctrina. Muchas veces tenemos buena doctrina hoy y mañana ya no tenemos la misma doctrina. Un montón de iglesias han perdido la sana doctrina. Y muchos vuelven atrás. Y los que se van para atrás, lo primero que hacen es pisotear la doctrina. Chancan la doctrina. El que decae, decae en su propia vida. El que decae, el cristiano que se enfría, el cristiano que ya no crece, es porque ya no está igual en la doctrina. La doctrina le cambia. Olvida la doctrina. El que pierde la doctrina pierde la visión. Ya no crece. Se vuelve ciego. Busca cosas nuevas. Por eso que hay algunos que antes no escuchaban salsa cristiana, ahora sí. Ahora le gusta la salsa cristiana, merengue cristiano, la chicha cristiana. Ahora salió minifalda cristiana, tanga cristiana. También va a salir marihuana para cristianos, cerveza para cristianos, porque ya hay discoteca para cristianos, discoteca, salsódromo para que reggaetón para los cristianos. Déjame decirle sin ánimo de molestarlo a todos los que están viendo por televisión, todo eso es pura basura. Agarre su reggaetón, agarre su salsa, su chicha, métale una bolsa y tíralo al tacho de basura, porque en la iglesia de Dios no permitimos esa basura.
¡A su nombre, gloria! No importa las situaciones que puedan estar pasando, Dios te va a honrar. No tienes que cambiar la doctrina. No debemos de cambiar la doctrina. Y no vamos a cambiar la doctrina. Cada uno individualmente debe de ser celoso con la doctrina. Aunque nadie te mire, te está mirando Dios. ¿Sabe dónde se ve la condición espiritual de una persona? Cuando estás solo. Cuando tú estás solo y tienes tiempo, ¿qué haces? Un joven cuando se siente en la computadora y nadie te ve, supuestamente no te ve el pastor, no te ven los hermanos, ¿qué estás mirando tú? Habla. ¿Qué miras? ¿Te pones a ver porno? ¿Y te pones a escuchar, a hablar con mundanos, a chatear ahí? Hola. ¿Y le mandas corazoncitos? ¡Pum! Y huevitos que revientan. Y pierdes el tiempo ocioso porque no te pones a orar mejor. Horas de horas metido ahí. Horas de horas. ¿Qué haces ahí tanto rato? ¿Por qué no pones un papelito ahí en la computadora que diga, ¿le gustará a Dios lo que estoy viendo? ¿Le gustará a Dios lo que estoy haciendo? Habla. Al menos di gloria a Dios. Y hay. Ahora quiero terminar. Gloria al Señor. No sé hasta qué hora se puede predicar en la escuela dominical. ¿Hasta qué hora puedo predicar hasta la escuela dominical? Un ratito más. Gloria al Señor. Bueno, quiero terminar. Quiero decirles esto, escúcheme. En la Biblia, porque hay algunos que están caídos. Algunos están. Me hubiera gustado tomarles una foto cuando comenzó el culto. Y tomarles una foto ahorita a medio mensaje. ¿Verdad? Algunos se han derretido en la banca. Algunos se les ha clavado, ya no pueden ni levantar la mano. ¿Eh? Pero mire, hermano, déjame decirle algo. Dígale al que está a su costado, hermano, a ti te avisaron que no te moleste, hermano. Te dijeron que no te moleste, señor. Muy bien. Ahora quiero que todos ustedes abran su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 5. Ya voy a terminar, ¿eh? No se asuste. Lucas capítulo 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice acá. Ahora vamos a ver casos. Solamente un casito, ¿ya? Un casito de alguien que creció, que Dios lo usó y que luego, ¡plum!, cayó. Pero que luego Dios lo levantó. Porque hoy Dios te va a levantar a ti también. Podíamos agarrar varios casos, pero vamos a agarrar solamente uno. Vamos a ver en el libro de San Lucas capítulo 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ojo, escuche bien porque ya no voy a repetir, esto es cortito nomás. ¿Eh? El gentío se agolpaba sobre él, sobre Cristo, para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y vio Jesús dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Quién estaba lavando sus redes? Los pescadores. Y entrando en una de aquellas barcas, Jesús, ¿la cual era de quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, al dueño de la barca, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, ¿qué le dijo Simón? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Jesús, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Acá que estamos viendo, acá estamos viendo, hermano, vean, estamos viendo cómo para que uno crezca, uno tiene que leer la palabra. Repita: leer la palabra. Tenemos que leer la palabra, ¿ya? Entonces, uno, tenemos que leer la palabra, tenemos que enseñar la palabra, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que exhortar, tenemos que practicar. Y si uno comienza a hacer todas estas, obligatoriamente tiene que crecer. Vemos en Jesús su crecimiento paralelo y su crecimiento físico y espiritual. Crecía hacia Dios y Jesús crecía hacia los necesitados. Porque Cristo se metía por todas las aldeas, por todos los pueblos, por todas partes. Dice en el libro de San Mateo, capítulo 4, versos 23 y 24, que Jesús se metía a las aldeas, se metía a toda ciudad, y le traían los enfermos, a los que estaban con diferentes enfermedades y dolencias. Y el Señor ahí llegaba, porque Él sabía que lo estaban esperando. Él sabía que le necesitaban. Él andaba por aldeas, por ciudades, buscando a los que necesitaban su ayuda. Jesús se metía por todas partes porque Él buscaba a los que necesitaban de Él. Hermano, ninguno de nosotros lo buscó a Él. Él nos buscó a nosotros. Él nos encontró a nosotros. A veces decimos: y me encontré con Cristo, y lo busqué y lo hallé. No, no, tú no buscaste nada. Él es el que te buscó. Él te encontró. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía que tú necesitabas de Él. Él sabía que estabas podrido. Él sabía que no tenías esperanza. Él sabía que estabas arruinado. La Biblia dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dijo: yo no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Tú estabas enfermo y yo también. Él nos vino a buscar a nosotros. De tal manera amó Dios este mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él sabe tu necesidad. Él ha venido hoy por ti también. Él sabía quién estaba enfermo, por eso Él iba a buscar a los necesitados. ¿Acaso Él no sabía cómo estaba yo? Él sabía dónde me había metido yo. Él sabía que yo estaba metido en una secta satánica, que me iba a ir para el infierno. Él sabía cómo estaba mi esposa cuando vino a esta iglesia, con un esposo que se había ido, que la había dejado con dos hijos. Él sabía cómo estábamos. ¿A cuánto los ha sacado de la droga? ¿A cuánto los ha sacado del alcohol? ¿A cuánto los ha sacado de la enfermedad, del cáncer, de la soledad, del estrés? ¿A cuánto Dios los ha liberado? ¿En qué momento llegó? A veces nos decimos: y en el momento más difícil, hermano, ahí llegó el Señor. Y ahí llegó el Señor como el leproso, que estaba sin esperanza, lejos de su casa. Y cuando oyó que venía Cristo, y Él dijo: esta es mi oportunidad. Y el leproso se acercó a Cristo y vio que todos se corrían. Pero vio que uno no se corrió. Porque todos tenían miedo de infectarse de lepra. Pero cuando se acercó, vio que había alguien que no se iba. Y el leproso dijo: ese debe ser. Porque aunque todos se van, Él ha dicho: todo aquel que viene a mí,
yo no le echo fuera. Si tú te acercas, si tú reconoces tu condición, Él te va a levantar de todas maneras. Jesús es el ejemplo. Él cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Jesús aceptó burla, aceptó sufrimiento, aceptó calumnia, lo escupieron, lo azotaron, lo menospreciaron, le dieron golpe. ¿Qué cosas no le hicieron a Cristo? Hasta que Dios lo levantó, lo exaltó y lo sentó a la diestra de Él. Y ahora qué maravilloso, el Señor ha dicho en el libro de Apocalipsis capítulo 3, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como me he sentado con mi Padre en su trono. Si hay que sufrir, sufrimos. Si hay que padecer, hay que padecer. Pero no hay que soltar la espada, hay que seguir avanzando. Hemos leído aquí a Pedro. El caso de Pedro, Jesús de Nazaret. Iba a predicar. La gente se amontonó para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Jesús vio que era tanta gente, necesitó ponerse en un punto específico. Entonces levantó la cara y vio dos barcas. Y vio los pescadores que estaban lavando las redes. Ahí estaba Pedro, lavando su red. No sé si estaba lavando la red o estaba buscando al menos un muy. Porque él dice que había trabajado toda la noche y no había conseguido nada. Vamos a pensar en Pedro. Antes de que llegue a la orilla, Pedro se pasó toda la noche en el frío, tirando la red, sacando la red, nada. Tirando la red, sacando la red, nada. Un frío terrible. Pedro casado. Capítulo 8 de San Mateo habla que tenía suegra. Tenía su esposa. Seguro tenía deudas como tú. Tenía que pagar tantas cosas. Este, su trabajo era la pesca, no tenía otro ingreso. Pero metía la red y no sacaba nada. Nada. Ya cansado. Cansado, sin dormir, llegó a la orilla. Al llegar a la orilla, vio que vino un montón de gente. Y Pedro era un pecador. Pedro no era San Pedro, Pedro era un diablo Pedro, como tú. Hablo de, tú no te molestes, hablo del que está, el que está mal. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vemos que Jesús, cuando Jesús lo vio, mira, Jesús ya sabía que Pedro venía sin nada. Pedro venía en bancarrota. Pedro venía con las manos vacías y se puso a lavar la red, porque al menos con un muy uno le mete un limón y se lo come el muy. Algunos dirán que es un muy, es unas cositas que crecen en unos animalitos que lo usan de carnada. ¿Algunos han comido muy alguna vez? Levanten la mano. Yo también he comido muy. Y qué hambre da cuando uno está en el mar, hermano. Me acuerdo que estaba haciendo un ceviche de muy en la playa. Cuando era mundano, pusieron los muy ahí y le iban echando el limón. Y los muy iban caminando y le echaban el limón mientras iba caminando. Y le iban echando la sal ahí, el ajinomoto y el rocoto. Y yo miraba el muy, qué ganas de comerme el muy. Y cuando mi mamá se volteaba, no sé para qué, oye, el agua, ¿no? Yo agarraba el muy. Me lo metía a la boca y qué terrible sentir el muy que me caminaba en la lengua, hermano. Pero qué rico masticarlo ahí con el limón. Ay, como me gusta el ceviche. Pero Pedro no agarró ni yuyu. Nada. Quiero que ustedes recuerden lo que les estoy hablando, porque así estaba Pedro cuando se encontró con Jesús. No tenía nada. Y Jesús le pidió a Pedro: préstame tu barca. Préstame lo que tienes. Préstame tu barca, quiero predicar. Y Pedro no se la alquiló, porque pudo haber dicho, bueno, te la alquilo, no he pescado nada. Pedro lo puso a su disposición. Ahí está, señor.
agárralo. Y el Señor Jesús se subió a la barca y predicó. Dio el mensaje. Como era la barca de Pedro, tuvo que esperar que termine el mensaje. Se comió el mensaje. Se comió la palabra. ¿Cuántas veces hemos hecho campañas y hemos alquilado equipos mundanos? Y el mundano, como es su equipo, no, yo muevo los botones, a mí que nadie me los toque. Y por mover los botoncitos, se comió la palabra. Y luego lo vemos al que está subiendo el volumen. ¿Dónde está el hombre? Está en el altar. Arrepentido. ¡Oh, gloria a Dios! Y dicen, cuando cuenta su testimonio, no, hermano, yo alquilé los equipos para una campaña y me convertí ese día. Pedro prestó la barca y ese día escuchó el mensaje. Cuando terminó de predicar, ahora Pedro no le había dicho nada al Señor. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, boga mar adentro. Pero si no le había dicho nada. Pedro era pecador. Pero por el hecho de haberle dado a Pedro, de haberle dado a Pedro a Cristo la barca, ya Dios, Jesús lo iba a bendecir. Porque todo aquel que le da, el Señor lo bendice. Pedro dio señales de generosidad. Y el Señor le dijo, Pedro, vamos, boga mar adentro. Y lo primero que hizo Pedro fue contarle su testimonio al Señor. Y le dijo, mira, Señor, he trabajado toda la noche. No he pescado nada. Me he trasnochado. No he dormido nada. Encima he venido con la red pelada y vacía. Le contó su miseria. Le contó su desgracia económica. Le contó cómo estaba. Y entonces Jesús, al escucharlo, le dijo, tira la red. Mira, Señor, yo estoy en la miseria. ¿Qué pierdo? Pero en tu palabra, en tu nombre, yo lo voy a hacer. En otras palabras, Pedro era un experto de la pesca, hermano. Y él sabía a qué hora habían y a qué hora no habían peces. Y entonces dijo, tira la red. Yo me imagino ahí, ha habido una operación del cielo. Alguien tuvo que haber mandado reunión con los peces abajo del agua. Hermano, hubo un llamado a la obra. Los peces estaban en el agua y alguien dijo, oye, el Señor los necesita. ¿Cuándo quieren arriesgar su vida? Y los peces levantaron la aleta. ¡Ya! Y a todos a la red de Pedro. Vamos, tírense a la red de Pedro. Los peces se entregan y tú no te entregas. Esos peces arriesgaron su vida, dieron su vida. ¿Quién sabe si uno dijo, no importa, aunque me conviertan en el chilcano, pero aquí estoy yo, Señor? Me voy a la obra. Me voy a la obra. Y se metió a la red. Y entonces cuando jalan la red, Pedro nunca había pescado eso, hermano. Tan rápido. Y vio que salió la red llena. Y Pedro lo primero que dijo, uy, ahora sí la hice, con esto voy a pagar esto, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Pero después se dio cuenta y lo miró al Señor. Dijo, no. Aléjate de mí porque yo soy un hombre pecador. Ahora le cuenta a Pedro su condición espiritual. Ahora es que Pedro reconoce su condición. Ahora es que Pedro dice, no, Señor, sabes que yo soy pecador. Yo soy pecador, aléjate de mí. Y el Señor dijo, mira, Pedro, eso es lo que yo quería escuchar de ti. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Sabes qué cosa, Pedro? Desde hoy serás pescador de hombres. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba cambiando la vida a Pedro. Jesús le estaba diciendo, ¿sabe qué, Pedro? Hasta aquí nomás tus malas noches por gusto. Ya no vas a trasnochar. Ahora te voy a enseñar a hacer vigilias. ¿Cuántos se amanecían en la noche los días sábados? Borrachos. Hasta el otro día llegaba sin nada a tu casa, dejando los documentos. Ahora ya no vienes a la vigilia. ¿Cómo para drogarte si eras bueno? Para amanecerte 2, 3 días tomando borracho, para eso sí. Y para venir a la vigilia nunca vienes porque te mueres de sueño. Nunca vienes.
Pero Pedro reconoció su condición. Y el Señor le cambia, le ofrece. Jesús le ofreció un cambio de vida. Dijo, ¿sabes, Pedro? Deja ya la barca. Olvídate del mar. Olvídate de esa pesca. Ahora vas a trabajar para mí. Ahora vas a servirme a mí. No te preocupes, ya quédate conmigo. Le cambió la vida. Porque el que se acerca a Cristo, Cristo le cambia la vida. Cristo le ofreció una vida mejor. Y ahora lo vemos a Pedro que se va a la obra. Se fue con el Señor. Y se metió con él. Y Dios lo comenzó a bendecir a Pedro. Y lo comienza a bendecir, a bendecir, a bendecir, a bendecir. ¿Y todo sabe por qué? Porque él tuvo confianza en la palabra. Porque Cristo le dijo, tira la red. Y él confió en la palabra. Confió en la palabra. Lo que Dios quiere es que seamos obedientes y que confiemos en su palabra. Confía en la palabra. A ti que te importa lo que te digan. Confía en la palabra. Espera en la palabra. Obedece la palabra. A su nombre sea la gloria. Ahora vemos en el capítulo 17 del libro de San Mateo. Vemos que Pedro llegó al monte de la transfiguración. Con Jacobo y con Juan. ¡Ay, qué tremendo! Dios le dio una bendición grande a Pedro. Le dio la oportunidad de ver lo que otros nunca habían visto. Y estando en el monte de la transfiguración, Pedro vio. San Mateo capítulo 17, del verso 1 en adelante. Que se apareció Moisés y Elías. Y Pedro cuando vio, ¿qué hizo? Le dijo, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer tres enramadas. Una para Elías. Otra para ti. Y otra para Moisés. Y él no dijo, y una para mí. Él pensó en ellos. Mire el corazón de Pedro. Ninguna para él. Él estaba pensando en la obra. Él estaba pensando en los siervos de Dios. El que crece tiene más interés en la obra que en él mismo. El que crece se preocupa. Si yo tengo que pagar la luz del templo y la luz de mi casa y no me alcanza, primero pago la del templo. A mí que me corten, no importa. Primero Dios. Pedro daba testimonio que él decía, primero Dios. Primero la casa de Dios, primero Dios. El que crece nunca se menciona dentro de los necesitados. Siempre se menciona entre los que van a ayudar. Usted se va a dar cuenta, en la iglesia siempre son los mismos que ayudan. Y los mismos son los que nunca ayudan. Por eso los que ayudan crecen. Y van hacia arriba. Y van hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Los que crecen saben que el que da, recibe. Que el que ayuda, será ayudado. Esa es la forma más rápida. Pero vamos a hacer rápido esto porque ya termino. Mateo capítulo 16. Lo vemos ahora. Que Jesús hace una pregunta. Y dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces dicen, bueno, algunos dicen que tú eres uno de los antiguos profetas. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y otros dicen que tú eres Elías. Y Jesús los miró a sus discípulos y le preguntó, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién soy yo? Inmediatamente el Señor les preguntó a Pedro, a los discípulos que estaban ahí, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Que quién soy yo? Y ahora se hizo un silencio. Porque ellos no podían atreverse a decirle algo. Y entre el silencio que hubo ahí de los discípulos, Pedro salió de en medio y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Pedro ahora dijo lo que ninguno se había atrevido a decir. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora le dice, ¿qué le está diciendo? Lo que acaba de decir Pedro es una respuesta
con una profundidad espiritual que ahora me doy cuenta que tú has crecido. Mejor dicho, ¿sabes qué cosa, Pedro? Tú estás conectado con el cielo. El Padre te ha dado esa revelación, no salió de ti. Y ahora lo vemos a Pedro, hermano, que estaba en un nivel espiritual, había crecido. ¡Qué tremendo! Con esta respuesta, Pedro demostró que estaba conectado con el cielo, que estaba conectado con el Padre. Y acá vemos algo importante. Le dijo, y sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. Y cuando le está diciendo sobre esa roca, yo edificaré mi iglesia. En el verso 18. Le estaba hablando de esta revelación que acabas de decir. De a través de esta declaración que tú acabas de hacer. Yo voy a edificar mi iglesia. Porque lo que acabas de decir es así. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Pero hermano, algunos utilizan mal esta parte y lo quieren poner a Pedro como que Pedro es la roca, porque en el verso 19 dice, y a ti te daré las llaves. Porque cuando habla de la roca está hablando de la declaración que acababa de hacer Pedro, y en el verso 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino. Algunos dicen, ay, a Pedro es el portero del cielo, y lo hacen a Pedro un viejito con un llaverazo. Y que viene Pedro, a ver, ¿qué llaves está allá? Esta no es. Y tiene un montón de llaves. Pedro no tiene las llaves. Eso no quiere decir que Pedro tenga las llaves del cielo. Cuando el Señor le dijo, tú vas a tener, a ti te daré las llaves del reino. Le estaba diciendo, hermano, no que él iba a ser el vicario. No que él iba a ser su representante de él aquí y que a partir de ahí iban a haber un montón de sucesores. No le dijo que él era un santo en particular, que él iba a abrir ahora las puertas del cielo para todos, que no era ningún jefe espiritual, ni representante de nada. Lo que él estaba diciendo, hermano, que él iba a ser el que iba a abrir, que iba, te doy poder, en otras palabras, para enseñar, para predicar, para instruir, para que muchas almas vengan al reino de los cielos. Porque si vemos en el capítulo 2 de los Hechos, vemos que es Pedro el que predicó la primera campaña. Y fue Pedro el instrumento de Dios para comenzar la evangelización. Y después de tremenda bendición de Pedro, vemos su caída. ¿Cómo cayó? Una caída inesperada, ahí mismo. El Señor dijo, ya ahora ustedes que saben que yo soy el Mesías, ¿saben qué? Es necesario que yo tengo que morir. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Y va a morir. Y voy a ser desangrado. Y le está diciendo Jesús. Y ahora Pedro, que estaba en ese nivel, dijo, Señor, un ratito. Señor, por favor, un ratito, quiero hablar contigo. Por favor, Señor, tú sabes que el Padre me ha revelado a mí. ¿Eh? Y lo llevó al Señor. ¿Cómo vas a decir eso tú, Señor? Que vas a morir. ¿Cómo vas a decir eso? Tú no puedes morir así. Y el Señor Jesucristo, ahí nomás, al que acababa de decir, bienaventurado el Espíritu, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo el que está en el cielo, conectado con el Padre, ahora le dice, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué tuvo esa caída? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aunque tengamos esa subida, no podemos olvidarnos que hay un diablo suelto. Ese diablo suelto que ataca a los que están abajo y ataca a los que están arriba. Ataca a los supervisores, ataca a los presidentes, ataca a los diáconos, ataca a los capitanes de grupo. Hay un diablo suelto. Y usted no se puede olvidar que hay un Satanás, que el Señor lo reprenda, que ha venido para matar, robar y destruir. Pero no te olvides que Cristo dijo, yo he venido para deshacer las obras del diablo. En otras palabras,
El hecho de que uno crezca no quiere decir que ya uno ya está en el cielo. El hecho de que uno crezca no quiere decir que se lo sabe todo. El hecho de que uno crezca no quiere decir que ya lo alcanzó y que ya ahora me he hecho a dormir. El hecho de que uno sea usado por Dios, que uno tenga revelaciones, que uno tenga visiones como las tuvo Pedro, no significa, hermano, que uno le ha llegado a la plenitud y entonces ahora ya me voy a dormir porque yo soy, tú sabes, yo soy quien soy yo, a mí Dios me ha dado revelación. No, el hecho de que uno crezca quiere decir que nosotros tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir. No quiere decir ya no necesito más, no, no, tienes que seguir, aunque hayas crecido, sigue. Sigue buscando, como que no hubieras tenido nada. Aunque hayas avanzado, sigue avanzando. Sigue avanzando. Porque vamos a ver a Pedro, a este mismo Pedro, que comienza a meter un montón de veces la pata. Este hombre inspirado por Dios. Este hombre ahora lo vemos. ¿Cómo le llaman? Apártate de mí, Satanás. Ah, quítate delante de mí. El mismo que poco antes estaba en el cielo. El mismo que poco antes había, hermano, conectado con el Padre. Que había tenido tremenda revelación, a ese mismo le llama Satanás. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que hay que tener que cuidarnos. Aunque crezcas, no te creas nada. Miremos atrás. Como dice ese cántico, miremos atrás. Donde todo empezó, lo que éramos antes y lo que somos ahora. De todas maneras, el único que merece la gloria es a Él. A Él sea la gloria. Ahora, no sé si me dan, ¿puedo seguir un pedacito? Ya no, ¿no? ¿Puedo? Tengo que terminar, hermano. ¿Un pedacito más? Gracias. Vamos a ver cómo Pedro cambió. A ver, hermanos, por favor, veamos el capítulo 19 del libro de San Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Lo tienen? Ya. Hubo un hombre rico, un joven rico que le dijo al Señor: Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: bueno, obedece los mandamientos. No fornique, no robes, etcétera, etcétera. Todo eso lo hago. ¿Qué más me falta? Jesús lo vio que era una persona que estaba inclinada al dinero. Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Y el rico bajó la cabeza porque tenía mucho y se fue. Y Jesús, viendo cuando se iba, dijo: difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Los judíos en ese momento creían que los que eran ricos eran personas bendecidas por Dios y que tenían el cielo ganado. Ahora vean lo que dijo Pedro. Y entonces Pedro, vamos a ver el verso 25 de San Mateo capítulo 19. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro les dijo, ¿qué dijo Pedro? He aquí, miren lo que dijo Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vemos acá, Pedro? Que se para en el medio de todo, dice el Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Nosotros, ¿qué estaba hablando? Él estaba hablando por todos los discípulos. Él hablaba como que él ya había conversado con el grupo y que todos estaban en desacuerdo, todos estaban preguntando: oye, ya somos sus discípulos, ¿y qué vamos a ganar nosotros? Que era una preocupación del grupo. Y Pedro le dijo: Señor, acá nosotros lo hemos dejado todo. Habló como un líder, como que estuviera dirigiendo un sindicato. A ver, hermano, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué bien vamos a tener? Ah,
¿Qué estás diciendo ahora? Que no vas a dar por seguirte. Comenzaron a reclamarle a Dios. A ver, dinos pues, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar a cambio? ¿Qué vamos a tener? El crecimiento de Pedro ya no era el mismo. Si nosotros nos detenemos a pensar lo que hemos dejado, entonces vamos a comenzar a hacer análisis y decir, no, pero yo tenía antes más y ahora ya no gano lo de antes. ¿Y por qué no estoy así? Pero Pedro no se acordaba que cuando él se encontró con Cristo, él estaba en bancarrota. Y él no se acordaba que la red estaba hasta con huecos, no tenía ni un muy muy.